Usar tapabocas, respetar el distanciamiento, evitar multitudes, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. Seguro que ya lo sabes, pero por las dudas, te lo recordamos. Que sea al aire libre, con familiares, con amigos y con todos los cuidados. Porque en lugar de restringir, preferimos confiar en vos. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito. Juntos, hacemos más. El intendente Gustavo Benedetti y el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera inauguraron el destacamento policial El Fuertecito, que también funcionará como base operativa rural Zona Norte en Arroyito. Una deuda de 3 décadas que saldamos en menos de un año de gestión, porque asumimos un compromiso con los vecinos que vamos a cumplir con logros. Y lo conseguimos por apostar al trabajo en conjunto y priorizar el crecimiento de toda la comunidad. Porque si estamos seguros, estamos mejor. Gobierno Municipal de la Ciudad de Arroyito. Juntos hacemos más. Bueno, estamos con Santiago Ferreira. Bueno, Santiago, un poco para conocer cómo ha estado el fin de semana. Digo, en el balneario nosotros hemos notado mucha cantidad de gente. ¿Qué tal, Fernando? Buen día. Sí, ha estado bastante concurrido precisamente el día domingo, donde la gente más se llega. Y después, bueno, con el tema de las lluvias y todas esas cosas, digamos que el día viernes, sábado, ha estado más tranquilo. Pero no obstante eso, la gente lo ha tomado ya como habitual, así que muchísima gente el fin de semana. Santiago, lo que sí nos hemos encontrado, y además queremos agradecer también la información de ustedes de hora muy temprana, banderas rojas en las aguas del Sanar. Exactamente, sí. Desde esta madrugada ya empezó a crecer nuevamente el río, ya debe estar aproximadamente en unos 10-15 centímetros ya del nivel que tenía habitualmente y se espera un pico máximo. De acuerdo a lo que tiene Villa Rosario, un poquito más allá entre esas cuencas, que ya había levantado 1 metro, así que bueno, yo calculo que al mediodía, a primeras horas de la tarde, ya se va a notar acá ya el incremento y el pico que va a traer este cauce, ¿no? Y bueno, por ahí digo, es siempre para que la gente sepa y tenga conciencia y precaución en unas aguas que sabemos que por ahí son tranquilas, pero se pueden volver complicadas, ¿no? Exactamente, bueno, y el arrastre de troncos que hace la propia crecida, bueno, se lo torna más peligroso, así que bueno, por eso ya esta mañana ya temprano se colgaron las banderas rojas que impide el ingreso al mismo, y bueno, mientras tanto lo vamos a tratar de que todo sea normal, digamos, un desarrollo de que la gente lo pueda venir a ver tranquilamente, pero no con el motivo de meterse al agua. Santiago, notamos como siempre, ¿no?, que se sigue trabajando y vemos el personal que están realizando tareas. Como también está bueno lo que hablábamos con vos un poco en la previa, y lo hablábamos con Martín también, Martín Emilio, de hacer un recorrido por, digamos, por el lado opuesto a esta costanera que es muy visitada, ¿no?, que realmente sabemos que es muy lindo, hay mucha gente que la visita cruzando el puente y que realmente tiene algunos recorridos bastante interesantes. Exactamente, como vos decís, bueno, nosotros hemos iniciado la limpieza del otro lado de la costa, como bien sabido es. Está dándonos una mano el coordinador de centros vecinales en eso, así que bueno, estamos habilitando un nuevo paseo, donde la gente se encuentra con más naturaleza, digamos que está poblado de plantas, estamos limpiando los senderos, así que bueno, la gente va a tener un atractivo más para venir a caminar y en estos días donde no se puede meter al agua, por lo menos cruzar el puente colgante, que es un espectáculo, le pido toda precaución en eso y bueno, que crucen con los chicos, y de aquel lado tienen ya habilitado unos 300 metros de limpieza, digamos, y bueno, y por debajo de las plantas se pueden ir, como quien dice, escurriendo así un poquito, buscándole esa aventura de estar en plena naturaleza. Bueno, Santiago, bueno, la promesa nuestra es de venir casualmente a hacer un recorrido, filmar el recorrido, como hicimos con las islas, en este caso hacer con ese lugar que la verdad que está quedando muy lindo. Así que bueno, siempre, Santiago, el agradecimiento, ¿no? Bueno, gracias a vos por la visita y bueno, es recordar que estamos también haciendo el cercado de lo que estamos ahora acá en la explanada principal, donde
Estamos sacando los postes y todos los troncos que estaban contra los asadores, lo estamos trasladando, digamos, a la parte del frente de la ciclovía para que, bueno, de esa forma también impedir un poco el ingreso de las motos al lugar, ya que hemos habilitado los estacionamientos para las mismas, tanto en uno de los extremos donde está ahora Seguridad Ciudadana y en la otra parte del frente del estacionamiento. Así que, bueno, de esa forma queremos ordenar también un poco que sea un paseo peatonal donde la gente pueda dejar sus niños tranquilos y con el saber de que no va a haber nadie que lo pueda atropellar. Entonces, de esa manera, es un paso más que seguimos dando en esto de ordenar la costanera. Mira, bueno, me das lugar para una pregunta, o mejor dicho, para mencionar algo, porque nosotros que recorremos, que venimos, en tanto lo que es el día domingo, notamos que la costanera es como que ahora se divide en tres, ¿no? Porque, bueno, el lado que vos mencionabas, que es del otro lado del puente, este lado que es el tradicional, y también donde se estacionan los autos, todas esas plantas son utilizadas por la gente. Digo, en esto muchas veces hablar de lo que tiene que ver con el distanciamiento, la gente no tratar de estar todos amontonada, también busca otras opciones, que es algo que nosotros lo notamos cuando venimos. Exactamente, bueno, se ha dispersado mucho el estar en la costanera, como vos decís. Bueno, hemos trasladado parte de la gente a la zona de los jóvenes, la zona central, la zona del Parque del Río, la zona de los Quinchos. Ahora estamos habilitando la zona del otro lado del puente, en la costanera, digamos, que da precisamente enfrente de lo que era la tradicional. Así que de esa forma queremos dispersar un poco a la gente para que no esté amontonada. De hecho, bueno, la gente de ahí más hace lo que quiere. Nosotros tratamos de inculcarle eso con cartelería, con información, de que, bueno, el distanciamiento social sigue siendo obligatorio prácticamente, pero, bueno, no podemos estar con un policía con cada persona, así que creo que la gente lo está tomando bien. Quiero agradecerle a toda la gente que viene también aprovechando esta nota en el río, porque nos está dejando el río muy limpio. O sea, hemos notado eso. Y bueno, así que desde parte nuestra, que estamos todos los días trabajando en él, agradecerle a la gente que está colaborando con la limpieza, y estamos dejando esto que es de todos. Bien, por último, ¿el travieso vino? Vino, gracias. Lo entendió muy bien este chico, y bueno, vino, limpió hasta donde pudo, qué sé yo. Bueno, pero bueno, está, la intención valió, así listo, que tratemos de tomar también eso como un ejemplo. Me falta uno que todavía no ha venido, pero ya va a venir seguramente, va a tomar el ejemplo. Digo, porque son travesuras, exacto. Y nosotros las tomamos como eso, porque, bueno, no podés estar pensando que todo el mundo es malo. Somos chicos, han sido chicos, todos hemos sido chicos, bueno. Pero bueno, la educación es lo que hace falta, y bueno, tratemos de inculcar eso. Santiago, como siempre, gracias. Muchísimas gracias a vos, Fernando. Establecimiento Bozana, fábrica de chacinados. Vení a visitarnos en Avenida Fulvio Pagani 1047. Desde CESPAL sumamos beneficios para nuestros asociados. Botón de pago online. Ahora, de forma simple, rápida y segura, podés pagar tus facturas. Desde la comodidad de tu casa, la oficina o donde estés, a través de tu smartphone. Ingresando a nuestra web www.cespalarroyito.coop o descargando la aplicación Coop Online desde Play Store, solo para Android. Paga tus servicios desde y cuando quieras. Toda la info que necesitas la encontrás en nuestra web y en redes sociales. Búscanos como @cespalarroyito. Cespal. Nuestro compromiso con el medio ambiente sigue creciendo. Desde este 2021 no vas a recibir más en formato papel el cedulón de la deuda de inmueble. Ahora te enviamos el cedulón por mensaje de WhatsApp a tu número. Es simple, vas a recibir en tu celu una imagen donde podrás visualizar el detalle de tu deuda del impuesto inmobiliario. ¿Cómo lo podés pagar? En la sede de la municipalidad, en efectivo o tarjetas. Por transferencia bancaria, cajero automático, banco macro. Por transferencia bancaria, sistema home banking, desde tu casa. Por nuestro sitio web www.tránsito.gov.ar. Botón verde, deuda online. Cualquier duda o consulta, no dudes en enviarnos un WhatsApp al 3576-461851, que es nuestra línea para consulta impositiva. Tránsito. Es un pueblo amigo del ambiente y lo demostramos. Municipalidad de Tránsito. Seguimos juntos.